Y muy buenas a todos, jóvenes, y bienvenidos a otro episodio del canal Master de Mirantes de Draken Sun. Disculparme ya de entrada por los pelos que traigo, porque he intentado peinarme, pero es imposible. Yo qué sé, es una misión imposible. Dejadlo ahí, no, es un gato muerto, da igual. A lo que íbamos, básicamente, lo primero de todo, daros las gracias, como siempre, por el tema de la cantidad de mensajes que me estáis dejando a través del juego, porque como sabéis, actualmente no estoy grabando porque sigo con el problema gráfico, ¿vale? Si os fijáis, cuando muevo el ratón muy rápido, los FPS se van al lugar de llorar, ¿vale? El rincón ese del olvido, ahí es donde se van todos los FPS y desaparecen. Nada más que me pasa con este juego, no me pasa con otros, cosas curiosas, lo he comentado ya dentro de lo que es el Discord de World of Drakensen, y me han dicho que, bueno, que básicamente que estos son las cosas de Bitpoint. Ya está, bueno, pues yo qué sé. Algo hay dentro de Nebula que evidentemente hace que esto funcione mal. Se podría solucionar volviendo a los drivers antiguos, la de siempre, pero que no, que juego a otras cosas, chicos, o sea, es así. Entonces, si me tengo que joder y que vaya un poco peor el juego, pues es lo que hay. Total, para el rato que he hecho matando cosas, me da igual. Las cosas mueren aunque vayan lentas. A lo que íbamos, he hecho una actualización en cuanto a lo que es el personaje, ¿vale? Disculpar que la cámara ahora mismo está tapando lo que es el cuadradito referente a lo que son otros valores, pero que no da igual, ¿vale? Lo importante es lo de arriba. Básicamente estoy en 54.485 de daños, no es mucho, ¿vale? He conseguido subir un poco, estoy ahí subiendo el personaje muy lentito, porque voy muy lentito. Intento meterme con gente, intento hacer cosas en infernal, intento hacer algunas cosillas, pero voy muy lento. Vamos a hacer ahora una prueba y os voy a enseñar una cosita. Antes de continuar, ¿vale? Explicaros que también he subido la velocidad de movimiento, estoy en 8.174, pero más importante que todo eso, y es fundamental que lo sepáis, si os fijáis en los valores de armadura y resistencias elementales, están prácticamente igual que estaban antes, ¿vale? O sea, más o menos en torno al 35, 40, más o menos, que es donde tenía los valores. ¿Por qué? Porque estoy cuidando mucho el tema de que no se me vaya la mierda, el tema de la resistencia, ¿vale? Porque si se me va a tomar por culo el tema de la resistencia, me da igual tener mucho daño, porque al final me van a reventar en 2 segundos. Que es la tontería de siempre, ¿vale? Entonces, cuidado con eso. Os lo digo más que nada por si acaso estáis buildeando vuestro personaje pensando solamente en los daños, que tengáis en cuenta que hay que subir todo lo otro, ¿vale? Ya lo hemos comentado alguna vez, el otro día lo estuve comentando de hecho con Arcor, porque estamos viendo que la mayoría de vosotros estáis buildeando alrededor de los daños, y está muy bien ser en un momento dado un canon cristal, pero que o un cristal canon, pero que no sirve para nada. O sea, de verdad, que es que os van a reventar como entréis a por algún boss o alguna cosa, que es que vais a durar 2 segundos. Vamos a ir a lo que supuestamente, bueno, esto también, otra cosita, me he comprado el mapa mundi ya, porque ya estaba un poquito harto, he dicho ya, mira, que lo compro y a tomar por saco. Así que, a lo que iba, básicamente vamos a entrar en Gruta de la Aquelarre, vamos a entrar en Infernal, porque supuestamente es el mapa que mejor está para el tema del farmeo de runas. Os lo voy a explicar lo que hay que hacer. Ya habéis visto que he entrado en Infernal, vais a ver lo lentísimo que mato, ¿vale? Y eso que me voy a poner las esencias, voy a poner esencias azules, ¿vale? Para que lo veáis. Que es un poco como lo he probado antes, y bueno, más o menos, yendo muy lentito, lo puedo lograr, ¿vale? No obstante, esto hay que hacerlo cuando seáis level 100, importante, ¿vale? Yo lo voy a hacer ahora mismo, simplemente porque estoy grabando un vídeo y ya está, y me apetece. Pero esto básicamente lo que hay que hacer es ir haciendo los minis, fundamentalmente. No lo que voy a hacer ahora mismo. Que vamos a intentar ir limpiando todo el mapa, básicamente, por estar un ratito de charla y mientras tanto contaros cosas. Temas importantes con respecto a lo que es el canal, ¿vale? Y con respecto a lo que son los juegos. Evidentemente, si todavía no estás suscrito al canal, te invito a que te suscribas, porque sé que hay mucha gente que venís al canal y no estáis suscritos, porque me lo dice YouTube, porque YouTube es un puto chivato, que lo sepáis, es así. Entonces, bueno, pues un poquillo para que, bueno, pues si os animáis en algún momento a suscribiros al canal, pues que ya sabéis que continuamente estoy subiendo vídeos. Si ya estáis suscritos, pues por favor, os lo digo, darle a la campanita, que si no, no os avisa de los vídeos, ¿vale? Siguiente punto importante, darle a la campanita. Tercer punto importante, dejadme vuestros comentarios para saber un poco por dónde vais, porque me encantan, o sea, no os puedo decir otra cosa. Me entretengo mucho leyendo, porque de verdad que hay historias. Hace poco estuve leyendo una de, bueno, y digo historias porque es que realmente la gente que se está animando a escribir, por cierto que me muero, o sea, voy a intentar no morirme, que está feo. Parece que yo que sé, que no hay que morirse, ¿vale? Me contáis cosas de estas, pues en plan de que juego con mi marido, las cuentas se nos han ido a tomar por culo, gente que habéis vuelto al juego después de un montonazo de tiempo, gente que habéis vuelto al juego y lo habéis desinstalado las mismas, cosa que lo entiendo, es normal. Pero, a ver, digo, es normal dentro de que si no habéis entendido cómo está ahora mismo esto, pues es lógico que lo desinstaléis. Voy a tirar un poco para adelante porque es que como me dedique a matar todos estos pulnos, vamos a morir de lasquísimo. Así que vamos para adelante. Tiene que haber un mini aquí. Vale, correcto. Disculpad si se van los FPS y eso, ¿vale? Ya lo he explicado. Pero bueno.
Vamos a limpiar aquí un poco, todo lo que pueda. Y nos dedicamos al mini, que es básicamente el que me interesa matar. Lo que pasa es que estoy matando todo porque me interesa por la experiencia. Básicamente, no es otra cosa. Como os iba diciendo, básicamente en los comentarios me estáis dejando un montonazo de historias y de cosas, y la verdad que me encantan. O sea, no puedo decir otra cosa porque, bueno, yo que sé, por lo menos conozco un poco más de vosotros, conozco un poco más de cómo jugáis esto, o yo que sé, un poco lo que os habéis encontrado y todo ese tipo de cosas. Y eso pues mola mucho, la verdad. Como creador de contenido mola mucho. Pero ¿sabéis lo que mola más todavía? El hecho de que en un momento dado suba otro vídeo y lo veáis. Eso también mola un huevo. Y no, esa parte no me cuesta mucho, ¿vale? O sea, estoy intentándolo de verdad, lo intento. Porque, bueno, pues os estoy resubiendo vídeos incluso de directos que hago en Twitch, etcétera, etcétera. Simplemente porque os llegue más contenido, como siempre. Pero es que las diferencias son abismales. Abismales. Y soy la misma persona haciendo vídeos, os lo digo en serio. El mismo, ¿vale? O sea, aunque penséis que en un momento dado coloco un muñeco cuando estoy haciendo directos y tal, no es un muñeco, sigo siendo yo. Hostia, ¿esto qué pasa? ¿Party Hard? Ah, aquí hay una que la arreglo de verdad, ¿no? Bueno, entonces, como decía, comentarme un poquillo, ¿vale? Porque sí que es cierto que puse una encuesta para un tema de qué es lo que queréis que subiera, puse unas cuantas opciones. Y la verdad que lo que triunfó fue el Jurassic Park, que bueno, pues ya lo veremos, a ver. Que no lo he querido subir de momento, pues por lo que os estoy explicando, ¿vale? Que no sé hasta qué punto es directamente que no os ha llegado el vídeo, ¿vale? Básicamente son The Ennis Knight y el Rogue Legacy. Que me parecen dos putos juegazos, o sea, pero dos putos juegazos. Pero por lo que sea no llegan, o sea, o no llegan o directamente no os interesan. Entonces quiero saber un poco, como sé que estos vídeos sí que os llegan. O si os interesan, depende de cómo lo queramos mirar. El saber vuestra opinión, o sea, porque a lo mejor yo que sé, habrá gente que me diga, pues mira, tío, yo es que no veo otra cosa. Pero es que muchos de vosotros me lo habéis dicho, pero en centenares de ocasiones, lo del tema de que si subo otra cosa, también lo veis, o sea, por norma general. Entonces me sorprende mucho que esos vídeos que son resubidos a fin de cuentas, o sea, es un vídeo que ya se ha emitido, porque es un vídeo de YouTube, iba a decir, es un vídeo de Twitch. Pues no sé si es que de alguna forma los penaliza YouTube y directamente, bueno, pues lo que tengo que hacer es no resubir directos y ya está. No es tampoco una cosa demasiado compleja, digamos. Es simplemente no resubir y ya está. Tengo que venir para acá. Joder, me han pegado bien. A ver, aquí está el otro mini. Vamos a darle por aquí. Vamos a intentar limpiar primero un poco, igual que antes, ¿vale? Por eliminarme amenazas y ya voy a lo otro. Ya veis que ya estamos entrando en infernal, o sea que, a ver... Muy lentito, porque voy muy lentito. Evidentemente no hablamos nada de bosses ni nada por el estilo, pero bueno, en mapas de mazmorra contra mundo, etcétera, etcétera, sí que parece que estoy consiguiendo avanzar a un ritmo lento, pero bueno, por lo menos lo estoy pudiendo hacer. Cosa que me agrada mucho, porque como sabéis, pues evidentemente cuando entró la expansión, pues me encontré con que había muchas cosas que hacía antes que ahora ya no podía hacer. Así que, bueno, pues en ese sentido estoy contento de ver que podemos volver a hacer cosas. No he mirado en los otros, no creo que me estén dando runas, ¿vale? O sea, porque no sé hasta qué punto, según lo que tengo entendido. Ay, mira, aquí hay un... ¿Por qué hay aquí un mini? Vale, ok. Este mini no lo he visto nunca. Básicamente las ubicaciones de los minis las tengo localizadas, nunca mejor dicho. Pero este me acaba de sorprender. O sea, me acaba de partir el culo, básicamente. O sea, no me lo esperaba en absoluto. A ver si puedo meter otro, vale, ahí. Bueno, esa. Y vamos a por el mini este. Ahí va. Bueno, de nuevo, estoy pudiendo hacer esto en infernal, pero con esencias azules. O sea, ojo, que a ver si me entendéis. Que no es que esté haciendo esto en plan de no, qué guay, o sea, puedes hacerlo en infernal, eres fuerte. No, o sea, lo estoy haciendo con unas esencias que no son las que corresponden. Estad quietos ya. Ya os estoy cebando. A ver, cógete esto. A ver, para. ¡Ah! Quiero coger un puto diamante. ¿Me lo permite usted, por favor? O sea, que tampoco... A ver si me entiendes. Que si no puede ser hoy, pues no será hoy. Pero que si usted permite, gracias. Venga, me voy con mi diamante. Entonces, como te decía, las ubicaciones hasta donde sé son estas. O sea que ahora os las voy a indicar, ¿vale? Un segundito. Que os digo cuáles son. Aquí está el otro mini. Vale, o sea, correcto. Uf. Vale, caca. Este mini ha pasado
Ha pasado como de comer mierda de ese, ¿verdad? Me imaginaba. Vale, vamos a matarlo y ya está. Tampoco... Y despacito porque me crujen, ¿eh? O sea, que realmente es que me crujen el pecho. Ay, hemos conseguido equipamiento nuevo. Ahora lo vamos a mirar, ¿vale? Normalmente cuando sale el equipamiento aquí abajo quiere decir que algo mejora. Uf, uf, uf. Vale, la he comido. Disculpa. Estaba pensando en lo otro y se me ha ido. Bueno, aprovecho, ya que llego, vengo para acá. Aquí hay un mini, ¿vale? No sé si lo estáis viendo arriba. Lo estoy marcando, ¿vale? Aquí hay otro mini, normalmente por esta zona. Aquí hay otro mini. Aquí hay otro mini. Y aquí hay dos, ¿vale? Eso es lo habitual que me he encontrado. Yo qué sé, ¿sabes? Ya luego después al gusto. Que si encontráis en otro sitio, pues yo qué sé. Pero vamos, que de hecho nos hemos encontrado... Ah, bueno, y el de aquí, que no lo he dicho. Este de aquí, ¿vale? Pero me he encontrado ahora uno más aquí. Ya está. Está. ¡Oh, mama! Pues no es tontería, ¿eh? No es tontería en absoluto. Me lo voy a poner. En lugar del anillo de turquesas, ¿verdad? Porque... sí. En lugar del anillo de turquesas. Vale. Vale. A ver, 54.000. Bajo un poquito. Subo un poquito valor crítico y subo un poquito más velocidad. No es que sea mucho lo de la velocidad, la verdad. Porque no es que sea tampoco un locurote. Son 400 de daño lo que pierdo. 440 aproximadamente. Y en vida, ahora mismo estoy perdiendo, ¿vale? O sea, no me lo voy a poner ahora mismo de ya, porque no me interesa por el tema este. Pero en el resto de cosas, mejoramos, mejoramos. Aparte, gano un poquito más de velocidad de ataque. Aunque ahora mismo la velocidad de ataque, bueno, pues hay que mirarla, ¿vale? O sea, la velocidad de ataque, he encontrado unos puntos de corte, que os lo comenté hace un tiempo, el tema de que si alguien sabía dónde estaba la nueva tabla de puntos de corte, porque tenía que haber una nueva, seguro. Y efectivamente, he encontrado una nueva, no está mal, la subieron en World of Drakensan, pero el problema que tiene es que como van a cambiar tantas cosas... espérate, que no me apetece, ¿vale? O sea, vamos por aquí. Vamos por lo seguro, ¿vale? Vamos a intentar hacer esto con seguridad. Vámonos por aquí. Entonces, no sé hasta qué punto esa tabla, por eso no he hecho vídeo... esa tabla nos vaya a servir a la larga, ¿vale? O sea, no lo tengo del todo claro si eso se va a mantener. Si se mantiene, cojonudo, os lo subo en vídeo y ya está, y lo veis. Y así veis los nuevos puntos de corte. ¿Que no se mantiene? Pues no voy a decir nada. O sea, lo que no quiero tampoco es daros información errónea. Este, ya os digo, se supone que es el mapa que más rápido se puede hacer y que más runas da, supuestamente. No sé si habrá otros que estéis probando vosotros que os funcionen mejor. En cuyo caso, pues os animo a que dejéis en los comentarios qué mapas estáis utilizando vosotros para farmear. Que es una de las cosas que me estáis preguntando bastante, lo del tema de ¿dónde farmeo sabiduría? ¿Dónde farmeo...? Bueno, pues ahora mismo casi que lo que interesa es intentar, en la medida de lo posible, si podéis, hacer dos tareas, ¿vale? Porque sabiduría no vais a poder farmear, ya os lo digo. Está la cosa que bueno, pues la sabiduría es de otro juego, no es de este. Porque no hay drop, básicamente, de sabiduría, así que con calma. Pero más importante que todo eso es el hecho de que ahora mismo lo que está dando poder realmente a los personajes son las runas. Entonces, dedicaos a farmear runas, que es prácticamente lo más importante, ¿vale? Que hay ahora mismo. Así que con eso os invito a hacer este tipo de mapas. No sé si las runas, que esto ya sí que es una duda que tengo, no sé si pueden caer o el porcentaje de drop... Dios, 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 los FPS que se van. Disculpad, ¿vale? Cuando se va todo eso, pero es lo que toca. Cuando lo corrijan, pues funcionará mejor. Mientras tanto, pues nos comeremos una mierda y ya. Ah, vale, muy buena esa, muy buena. O sea, estaba con esencia de las blancas, vale. Bueno, voy a volver a ponerme las azules porque parece que es lo que pega. Bueno, es lo que pega, y nunca mejor dicho. Como os iba diciendo, con lo del tema este, ahora mismo realmente lo importante son las runas, pero no sé si pueden dar runas en cualquier nivel o es cuestión de que entras en Infernal porque hay mayor probabilidad, pero te las pueden dar también en otros niveles, pero hay una probabilidad más baja. Aquí de por sí el nivel está bastante en la mierda, ¿vale? O sea, cuesta bastante conseguir en un momento dado runas. Son prácticamente, creo que el porcentaje, según los cálculos que estuvieron haciendo, creo que son 7 runas a la hora, más o menos. O sea, que me muero, tú. Vamos a quitarnos de ahí, que parece que he empezado a recibir, pero como si no hubiera mañana. Me gustaría cargarme, aunque sea la envenenadora o algo,
O sea, yo qué sé. Pero es que parece que aquí no recibe nadie daño, ¿no? ¿O qué? El daño son los padres. A ver. Tengo las esencias que corresponden, ¿no? Sí. Vale, vamos a ver. Voy a meter por aquí, vamos a pegarle a la envenenadora. A ver si me la puedo bajar un poco. Hostia, la envenenadora esta, ¿qué pasa? ¿Se cura o algo o qué? Hostia, tú, que no la bajo, ¿eh? Bueno, pues ya está. Vamos a meter otro de estos. Y a ver si entre todos, haciendo un poco de piña, conseguimos matarlos. Vale. En cuanto pueda. Vamos a meter otro guardián. Y en cuanto pueda, metemos otro control mental. Tío, no le baja nada la vida a la envenenadora, ¿eh? Ahora ya se ha muerto. ¿Se ha muerto? ¿Y se ha muerto así de pronto o...? Vale. Ok. Cosas suceden. He subido el guardián a nivel 5, eso sí. Que bueno, sigo ahí intentando en la medida de lo posible pues subirlo un poquito y tal. Pero va difícil, ¿eh? O sea que... A ver... Que subir de nivel no está siendo tampoco un paseo precisamente. Ya habéis visto al principio del vídeo, si no os habéis fijado, pues os lo comento, que tengo activo pergamino prácticamente todo el tiempo que estoy farmeando, ¿vale? Cuando estoy farmeando de verdad, o sea, cuando estoy, pues eso, haciendo desierto o lo que sea, ¿vale? Ahí tengo normalmente activo el pergamino para intentar sacar el máximo posible. Aparte, tengo también al buen señor este del perrete, pero ya sabéis. Vale, y aquí nos queda uno. Han salido más campeones que la otra vez, lo cual está guay. O sea, porque, bueno, cuanto más campeones salgan, más probabilidades hay de que te caigan runas, evidentemente. Pero vamos, ya os digo que está chunguete. Y no obstante, vuelvo a repetir, no sé si al ser level inferior a level 100 baja el porcentaje de posibilidades de que te caiga un... De que te caiga una runa o alguna historia esa, ¿vale? Porque sí que es cierto que se me antoja poco, en líneas generales. Ahora lo veremos, porque a lo mejor ahora tenemos la putísima suerte de que me caiga una, pero lo normal es que sea que no. A ver. No sé por qué le he tirado el control mental a esta señora, si claramente no la voy a poder controlar. Vale. Qué cosa más lenta para matarla, ¿eh? Hostia, tú. Pero lentísimo, ¿eh? O sea... Son muchas esencias para lo que luego después es la recompensa, si lo pensamos fríamente. Vale, le he vuelto a echar el este a quien no es. Pero bueno, que a ver, porque me faltan daños, evidentemente. Le estamos pegando con 80.000. Yo creo que esto, para poder hacerlo cómodo, tienes que venir por lo menos con 100.000 de daños. Voy con esencias azules, que estoy gastando un huevo. Vamos a ver, esto no lo recomiendo en absoluto lo que estoy haciendo. Yo lo estoy haciendo porque os quiero enseñar cómo funciona esto con Infernal, ¿vale? O sea, no es otra cosa. Simplemente porque lo veáis y, oye, yo qué sé, si cae una runa, pues eso que nos hemos llevado. No creo que vaya a ser el caso, pero por si acaso, yo qué sé. Ahí. Vamos a poner otra vez el guardián. Vamos a soltar esto y seguimos. Pero vamos, ya veis que es muy muy lento. Los daños reales míos son el guardián. O sea, mientras que tengo el guardián le está pegando, pero fuerte y flojo. Pero mis daños, pues ahí van, poco a poco. Vale, bastón, manto de protección, fragmentos entre mundos. Nada, bueno, no ha caído ninguna, pero básicamente podéis hacer esto. Yo he tardado un huevo, ¿vale? Porque he ido muy lento, son 19 minutos. Lo que es en cuanto a efectividad de farmeo y tal, es una puta mierda lo que acabo de hacer. Pero bueno, un poco por traeroslo en un vídeo para que veáis cómo funciona esto. Y ya vosotros que valoréis, porque me imagino que habrá gente que ya lo tenga en level 100 y que a lo mejor esté muy bien en cuanto a lo que es el personaje y os traiga a cuenta venir aquí.
A mí particularmente todavía no me trae cuenta. Más que nada porque estoy gastando unas esencias que tampoco me trae mucha cuenta estar gastando. Pero bueno, que en líneas generales ahí va. Así que nada, vídeo un poco diferente hoy, simplemente por ir experimentando con cosas e ir trayendo. Y simplemente que veáis que bueno, pues que yo sigo jugando. Lo que pasa que bueno, pues que el juego todavía tiene cositas, tiene cositas. Aplicaron el otro día un... como una especie de parche para el evento, le metieron un poco más de tiempo, pero se pueden hacer trampas. ¿Vale? Y mientras que se puedan hacer trampas, el juego yo creo que va a estar roto, que es el problema. Es así. O sea, se pueden hacer trampas en el evento, se pueden hacer trampas, se ha visto. De hecho, en el propio directo de Twitch, tuvieron que banear gente en directo porque iba con los 100 lobos y lo hicieron en la puta cara del Gis. Pues ya está. Pues para que aprendan que su juego actualmente está roto. Así que nada, espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el siguiente. Chao, chao.